Bueno, chicos, pues aquí en este caso vamos a utilizar Terrain Spitzan, en este caso de AK, productos geniales, en el que vamos a utilizar pues este tipo de arena, que lo que nos va a hacer, bueno, podéis ver aquí un poquito lo que llevo hasta ahora usado, que el efecto que hace a la vez que seca, pues es que queda pues sumamente peculiar y bastante realista el tema de la arena de playa, ¿no? Y bueno, por otro lado, pues os quería enseñar también el precio, que no es nada caro comparado con el tamaño del bote y demás, puesto que vamos, necesitaríamos pues eso, hacer un diorama a lo mejor muy 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 grande para gastar todo lo que hay dentro, así que nada, cosa que veo difícil. Bueno, pues aquí en este caso lo que voy a hacer es simplemente, ya que tengo esculpido lo que es la zona de la parte de arriba de la isla, pues voy a hacer la parte de abajo, todo lo que está aquí en este blanco, pues va a ir cubierto de este producto. Así que nada, me voy a poner con ello y nada, os voy contando. Bueno, chicos, pues como podéis ver, ya está dado lo que es el aplique, en este caso del tipo de arena. Y bueno, pues no tiene ningún misterio, se aplica. En este caso yo recomendaría que utilicéis pues algún tipo de material, como puede ser esto, los palitos que nos recuerdan los palitos de polo de toda la vida. Entonces aplicarlo, y es importante pues de hacer pequeños golpecitos, ¿vale? Al dar los golpecitos, pues para la arena no va a venir muy bien para generar esa textura. Así que nada, pues vamos a esperar a que seque, y en cuanto seque, pues nada, nos pondremos con la pintura, ¿vale? Venga, pues vamos allá. Pues aquí tenemos el proceso de secado. Sí, es cierto que la temperatura ambiente y lo que es el calor ayuda, pero bueno, yo en este caso he querido meter algo de secador para acelerar más el proceso todavía. Y bueno, pues venga, vamos allá con el siguiente paso. Aquí lo tenemos. En este caso todavía se está secando, como podéis ver el brillo en la parte de lo que va a ser el islote como tal. Lo he querido meter en un color negro. Para ello he cogido un color que yo siempre, cuando tengo que utilizar grandes cantidades, pues utilizo esto, que viene muy bien. Esto lo podéis adquirir en Bellas Artes, de Sennelier, y es mate, por lo cual esto en cuanto seca, pues la verdad que está muy 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 bien, y el cierre es hermético, está genial. Yo lo utilizo esto para temas de acuarelas, etcétera, y otros trabajos, y bueno, pues aplicado al Hobbit también me vale. Así que bueno, si queréis tomar nota de Sennelier, en este caso, pues tenéis el negro. Para grandes cantidades, no sé si estamos hablando de esto, que serían unos 4 euros. Unos 4 euros, y fijaros el contenido que viene aquí, que son de 120 mililitros, encima de una buena marca, pues nada, a correr. Y bueno, pues lo que os quería comentar en este caso, con cuidado, porque la arena me gusta el color que tiene y demás, y lo quiero dejar así como, pues, como pinta realmente. Y en este caso es muy importante que cuando apliquéis, lo hagáis con un pincel suave, aunque no sea en este caso de cerda natural, ¿vale? Sino que sea sintético, pero que sean suave, eso es muy importante, ¿vale? Venga, pues ahora, seguimos. Bien, pues aplicando el color, he cogido de primera base arena marrón de Modern Color, y le he mezclado un poquillo con Taller Sam, ¿vale? En este caso de Game Workshop, de Citadel. Así que le he dado ahí un poquito de pincel seco, vamos, por decir algo, el modo en el que se emplea, lo he cogido de forma húmeda, pero sí es verdad que con la parte plana del pincel, pues se llega a hacer que no todas las cosas, o en este caso todos los colores más claros, vayan a las zonas más oscuras, con lo cual pues queda de este modo, ¿vale? Aproximadamente. Y bueno, ahora lo que voy a hacer, pues voy a intentar sacar otros tipos de colores para hacer colores oscuros en lo que es la parte de arriba, marcha. Pues, ¿qué he ido haciendo? Rápidamente he añadido algo de verde con carne, el verde oliva de Arte Deco de Vallejo, junto con el carne también de Vallejo, en este caso, un carne clarito. Y es cierto que me interesa que quede en tonos pastel,
¿Para qué? Para resaltar luego lo que es la parte de la superficie, que he aplicado el color de escala 75 Arabic Shadow con una pizca de negro en zonas de la superficie máxima. Así que nada, voy con ello, que esto marcha. Venga, vamos con la vegetación. Bien, pues vamos a utilizar dos tipos de vegetación. En este caso, el primero, como podéis ver, que es de lo más típico que hay dentro de lo que es el panorama de modelismo y maquetas. Son bolitas aquí en este caso que las mismas pueden hacer directamente un buen efecto. Yo os aconsejo que en vez de pegarlo con cola blanca, que mucha gente lo hace simplemente pegando, lo que hace es que, claro, como es algo esponja, pues suele abrirse y no pegar bien. Para que se os quede duro y resistente, eso sí, no va a quedar ya de ese modo esponjiforme, por decirlo de algún modo, sería con superglue. Eso se queda muy 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 fijo, muy rápido de secado y nada, y genial. Y luego he hecho esto por aquí, y luego por otro lado tengo esto que no lo voy a abrir porque es un tipo de vegetación bastante pelusilla, por decirlo así de algún modo. Es un tipo de césped, es electrostático, es oscuro y hay veces que cuando caen, van cayendo, según lo vas echando, se van quedando como pequeñas virutitas entre ellas. Entonces es muy interesante echarlas directamente sin tener que aplastarlo. Así que nada, bueno, pues voy a enseñar cómo va de momento el proceso. Y bueno, pues tenemos aquí, chachán, lo que es de momento el islote, por decirlo así de algún modo. Fijaros cómo se notan las dos vegetaciones, tanto una que queda muy planita y el resto que es más voluminoso, con lo cual pues da ese toquecito de distintos tipos de vegetación. Compañeros, esto es todo por hoy. Es un vídeo muy cortito pero muy conciso. Si os ha gustado, darle a like, suscribiros y compartir. Gracias por todo y hasta la próxima.